They said he was better than Maradona, and he earned the title of best unknown player in the world. Tomas Karlovic was known by many, but recognized by few. Marcelo Bielsa me contaba hace poco que él durante 4 años fue prácticamente todos los sábados a ver al Trinche Karlovic. Se convirtió en un símbolo. Explosivo, algo parecido a Riquelme. Un Fernando Redondo. Rosario siempre fue una cuna de muy buenos jugadores de fútbol. Bueno, en ese equipo jugaba Mario Alberto Kempes. Y realmente fue para nosotros como la salvación, el que manejaba los tiempos, el que manejaba la pelota. He was a legend, and to see him play at over 40 years of age in a game of the Regional League of Córdoba is a delight for the eyes of any football lover. Ahí va la pelota de Pereira, se equivoca y la toma Karlovic. Ahí la tiene Karlovic, la esperanza celeste y blanca. It was impressive that even though he was a player who was several years older than the average age of retirement of football players, he was still the backbone of his team. Ahí va de Karlovic buscándolo Rondó. Rondó atrás buscándolo, hace de Case. De Case para Karlovic. Karlovic para Surcal. Carga argentino, Sergio Surcal atrás con Karlovic. Karlovic se convierte de a poco, la maneja el partido, lo busca Mauriño. Esto ya no, Tijale, Heredia justo. And when his team was more in the match, the goal arrived. Una recaudación realmente exuberante la que hace Argentino hoy, ¿eh? Claro, aparte de eso es que no hay fútbol en otro lado, entonces se ha reunido toda la gente que nos gusta el fútbol aquí. ¡Atención, Karlovic! Celeste y blanca para que Heredia se le vaya la pelota de las manos a Argentino. A los 22 de la primera etapa gana 1-0. The match would quickly get back into rhythm, but the Trinche continued to pull the strings that wherever he stood was where the ball was passing. Y nos sorprendió a todos el remate. Estábamos haciendo el comentario y el pelotazo de Karlovic lo vi venir y Heredia que se equivocó y feo, ¿eh? The quality was totally intact, just as it was when playing with the legendary Mario Alberto Kempes. Karlovic's class was something that he was born with and that didn't fade from his game even at the age of 40. Corta finalmente Benini, pelotazo que controla ahora Setecase, se manda al ataque Roberto, Setecase lo busca Karlovic, Karlovic para Setecase, puede estar, está seguro, Setecase está, se le fue muy larga, viene Rui, gol, pegó en el palo, palo, es increíble, Roberto no lo quiere creer, se toma la cara Roberto como diciendo no puede ser, excelente de Karlovic, a Setecase. El Trinche Karlovic was from another time, but still, comparisons with Maradona were commonplace. Better than Diego, that's what many people who saw him play said. Some even ventured to say that he played better than Messi, but Tomás's humility restrained all those comments. Watching him play was a delight, but he recognized how great Pelusa had been as a player. ¿El Diego fue mejor que vos o vos mejor que el Diego? ¿Cómo es la historia? No, nada que ver, yo un aprendiz al lado del Diego, ¿viste? Es lo mejor que vi en mi vida como jugador, ¿viste? ¿No lo había visto nunca, Diego? No. ¿Y querías encontrarte con él? No. ¿Y fuiste al hotel? Y me invitaron al hotel y fui y no lo podía creer porque no me gusta, viste, presentarme. Mirá que cuando fui a Buenos Aires también estaba Grondona y me escondí y después me miró, se puso a llorar, viejo, qué sé yo. Y al Chique Tapia, todo esto lo conozco a todos, pero yo, Alfaro, conozco un montón de gente, técnico y todo, pero me da vergüenza, ¿viste? No sirvo para encarar. That meeting with Diego meant the world to El Trinche. Le dice, mira quién está ahí, dice El Trinche, dice, ¿viste? Fatu Brown le dice a Diego. A Diego le dijo así, ¿viste? Mira, Diego dice que está El Trinche ahí. Y yo y miró para atrás cuando me vio. Se acordó de mi mamá, ¿viste? Te dio un insulto, viene a lo Maradona. Trinche, andala. Y ahí se acordó de mi vieja, ¿viste? Me puse contento igual. Y vino, me abrazó, estuvimos hablando un rato largo en el oído. Para un personaje, una cosa que te da ganas de quedarte a vivir hablando. ¿Y qué te dijo él a vos? No, me decía cosas que, ¿viste? Tenía muchas ganas de conocerme. Él tampoco te había visto nunca. No me había visto, me vio jugar por intermedio de algunos amigos. Karlovic became one of those cult players, those players about whom not much is known,
but his magic delighted thousands of fans. Little is known about him, but those who follow Transandian football know perfectly well who he is. That player who was compared to Maradona, who shared the field with Mario Alberto Kempes, and who became the headache of the Argentine national team. His magic in the regional leagues turned him into a legend who, even when playing friendly matches against the national team, left an indelible mark. That was Trinche Karlovic, one of Argentina's best-known footballers, but one of the least recognized, despite the words of idols like Valdano, Menotti, or Kempes. Marcelo Bielsa me contaba hace poco que él durante cuatro años fue prácticamente todos los sábados a ver al Trinche Karlovic. Se convirtió en un símbolo explosivo, algo parecido a Riquelme. Un Fernando Redondo. Rosario siempre fue una cuna de muy buenos jugadores de fútbol. Bueno, en ese equipo jugaba Mario Alberto Kempes. Y realmente fue para nosotros como la salvación, el que manejaba los tiempos, el que manejaba la pelota. ¡Atención, Karlovic!